Muy buenos días, queridos hermanos. Llenos de fe, iniciaremos esta Eucaristía pidiendo a Dios nuestro Padre por las intenciones y necesidades de las familias Méndez-Cilia, Méndez-Guillén y Ontiveros Méndez. En el novenario a Cristo Rey pedimos por Evangelina García León, por todas sus intenciones, sus necesidades, por su familia. Ponemos también en manos de Dios nuestro Señor el descanso eterno de Seferina García Sosa, José González, Rubén Alán, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, Alberto Sosa Aguilar y por todas las almas del Santo Purgatorio. Por ellos, por cada uno de ustedes, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Reconociéndonos limitados y pecadores, le pedimos perdón a Dios diciendo todos, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes han elegido una vocación especial vivir de tal manera que puedan ser para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Todos tomamos asiento y escuchamos con atención. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Y le comunicó que por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado se acerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están en su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia, que no se puede soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da frutos a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo con sus caminos acaba por perderlo. De pie, por favor. Aleluya. Aleluya.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que la gente pasaba, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús, el Nazareno, que iba de camino. Entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha salvado, te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, esta mañana estamos iniciando lo que es esta última etapa del tiempo ordinario. De manera especial, hoy hemos escuchado el Evangelio según San Lucas, pero va acompañado de esta primera lectura que nos va ya poniendo como en el contexto de lo que vamos a celebrar. Esta lectura que escuchamos tomada del libro del Apocalipsis. Y fíjense que cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, generalmente en muchos de nosotros viene como este contexto caótico, un poco tenebroso si quieren, pero en realidad estamos delante de un libro profético y que tiene bastantes elementos para nuestra vida como iglesia. A mí de manera especial el texto que escuchamos me parece un llamado interesante para muchos de nosotros que pudiéramos decir que tenemos una vida cercana a, al menos a la vida parroquial, cercana o que busca de alguna manera estar dentro de una vida de fe. Y es que es este reclamo que va haciendo el ángel de Dios a las diferentes cabezas de las iglesias de ese entonces, que es un reclamo que sin duda alguna nos puede hacer a nosotros. Le va diciendo que es muy bueno, que ha hecho cosas muy buenas, que ha obedecido la ley, pero que se ha olvidado del primer amor. Y esta parte me parece sumamente bella, porque en la vida de fe, muchas veces sí vamos cumpliendo, realizamos lo que nos corresponde, frecuentamos nuestros sacramentos, vamos cumpliendo, pero también en muchas ocasiones se nos ha olvidado lo importante, se nos ha olvidado lo esencial, se nos ha olvidado nuestro primer amor, es decir, se nos ha olvidado nuestra relación con Dios. Porque no es lo mismo venir, participar, comprometerse a tener una relación con Dios. Puede ser que seamos los más metidos dentro del templo y dentro de la parroquia y no por eso tener una relación con Dios.
Y es que muchas veces se nos ha olvidado el primer amor. Este llamado que hace el ángel a la cabeza de esta iglesia me parece sumamente precioso, la forma en la que está redactado y cómo le va diciendo que no es que sea malo, pero es que se ha olvidado de lo importante. Y eso muchas veces nos puede pasar estando dentro de la vida de la parroquia, dentro de nuestra vida de iglesia. Pues estamos aquí, subimos, bajamos, ayudamos en un grupo, ayudamos en otro, participamos, si quieren nos comprometemos, pero se nos va olvidando lo importante. Pienso en un ejemplo que siempre que hablo de esta cuestión del primer amor, es que siempre les pongo, es lo que nos pasa cuando fallece alguien. Si ustedes han tenido algún familiar cercano que ha fallecido, en cuanto te enteras que fallece, empieza tu cabeza, ¿qué vamos a hacer? Hay que limpiar un espacio, hay que ir por vasos, consíguete café, consíguete pan, vete a buscar un padre para la misa, y empiezas a trabajar tantas cosas que pocas veces te das cuenta de lo que estás viviendo, de que hay que despedirse, de que acaba de pasar algo significativo. Y porque a nosotros como mexicanos muchas veces nos cae el 20 de todo esto cuando alguien fallece, hasta que pasan los 9 días y dices, oye, espérate, ¿qué pasó? O sea, ya que se fueron todas las visitas, ya que se fue toda la familia, y te topas con que acabas de vivir una situación así. Lo mismo nos pasa en la vida cristiana. Puedes estar en 1000 ocupaciones cerca y hablando de Dios, pero a veces no hablarle a Él. Puedes participar, puedes cantar, puedes dirigir grupos, lo que quieras, pero no por eso estar cercano a Él. Y ese es el reclamo que le hace el ángel. Dice, te has olvidado de lo importante, te has olvidado del primer amor. Y muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que ese recordatorio no lo tenemos que estar haciendo constantemente. No por el hecho de que participe, de que estés dentro de la vida de iglesia, quiere decir que estoy cerca de Dios. Y entonces constantemente me tengo que preguntar, ¿de veras esto es lo que Dios espera de mí? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Es aquí donde realmente me siento pleno, me siento feliz? ¿Es aquí donde yo descubro lo que Dios quiere para mí? Y si no, hacemos constantemente esta evaluación, nos vamos a empezar a meter en una rutina donde voy, estoy, hago, pero ya no hay una pasión dentro de mí, no hay un amor, no hay una convicción, no estoy seguro, no estoy segura de lo que estoy haciendo. Cumplo, sí, participo, sí, pero se ha ido el amor. Y es constantemente eso lo que tenemos que buscar. El amor en todo lo que hago. Que no se nos olvide el primer amor. Que no se nos olvide el enamoramiento que teníamos hacia el Señor. Y es que cuando se nos olvida que lo importante es el amor al Señor, empezamos a tener una vida llena de actividad parroquial, pero acompañada de orgullos, envidias, corajes, chismes. Porque ya no, el centro ya no es el amor, sino la vida política que se da dentro. Y entonces empiezo a ver que no me quiten el lugar, que yo pueda hacer, que nadie más. Y empiezan choques. Porque se nos olvidó el amor primero. Se nos olvidó la ilusión con la que empezamos. Se nos olvidó la necesidad de Dios con la que nos acercamos. Y nos convertimos en meramente, simplemente hacedores. Pero no
en realmente amantes. Y tal vez por eso esta lectura va acompañada de este evangelio, donde un hombre descubre su necesidad y descubre en Cristo Jesús la solución a esa necesidad. Y por eso le grita. Y dice, o sea, le grita, y lo callan y le grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y es precioso este diálogo porque Jesús llega y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y es que es una pregunta hasta tonta si lo queremos ver así. Si yo veo y tengo delante de mí a alguien ciego, ¿para qué preguntarle qué quieres que haga por ti? Parece lógico, ¿no? O sea, si está delante de, si el que le está gritando es un ciego, si Jesús se acerca, es como decirle: eres un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te componga tu brazo? Es como decir, es lógico que por algo, que el ciego algo está buscando. Pero Jesús le pregunta, porque es importante que aprendamos a reconocer que necesitamos algo. Jesús obviamente sabía lo que iba a hacer. Jesús conocía la necesidad de este hombre, pero le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Para que él sea capaz de decir: necesito ver. Que pueda ver. Y es ahí cuando Jesús le dice que queda curado. Dice que se haga lo que estás pidiendo, porque te has reconocido como limitado, has reconocido que necesitas, has reconocido que careces. Y es ahí la primera puerta para regresar al amor primero. ¿Quieres regresar a ese primer amor? Reconoce que te has enfriado, que te has equivocado, que te has perdido. Reconoce que le necesitas. A veces tenemos que llegar y reconocer delante de Jesús y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, necesito ser curado, necesito ser curada. Jesús, estoy seguido y cerca de ti, pero mi corazón está lastimado, mi corazón está lleno de problemas, estoy lleno de angustias, me siento perdido, me siento perdida. A veces tenemos que llegar y reconocer y decir: te necesito. Puede ser que participes en cuanto grupo quieras, puede ser que estés en el coro, puede ser que seas de lo que quieras, una asociación, un movimiento, pero no por eso quiere decir que no sigues necesitando. Y a veces hay que llegar y decirle: te necesito. Necesito de ti. Necesito ser curado. Necesito ser curada. Y es precioso poder regresar y decirle: aquí estoy, medio amolado, medio amolada. Te necesito. Y es eso. El regresar al amor primero. Puedo decirle: vengo todos los domingos a misa, estoy cerca de ti, pero te necesito todavía, porque sigo careciendo, sigo necesitando, me sigo desesperando, sigo buscándote. Y la respuesta de Jesús es lo más padre de todo eso, porque Jesús nos dirá: sí, aquí está, que se haga lo que necesitas. Que quedes curado, que quedes curada. Es reentablar el amor primero. Regresar a ese primer amor. Y entonces volverás a cantar y le cantarás con más corazón. Volverás a participar con él y lo harás con más convicción. Y entonces ya te van a dejar de importar los chismes o la crítica, y va a ser el amor lo que te mueva. Va a ser el deseo de servirle, el deseo de curarte, lo que mueva tu servicio. Ya no lo que puedan pensar, lo que puedan, como te puedan ver,
ya no lo que alguien pueda creer, sino va a ser el deseo de curarte, el deseo de vivir desde Él. Por eso, esta mañana, queridos hermanos, desde cualquiera que sea nuestra realidad, digámosle: Jesús, te necesito. Hoy presenta tu corazón y necesito ser curado de esto, necesito ser curado de aquello, necesito de ti, necesito encontrar la luz porque no veo para dónde seguir, necesito encontrar la fuerza, necesito encontrar la sabiduría, lo que sea que haya, necesito perdonarme, necesito perdonar a alguien más, necesito tu perdón. Aquello que hay en tu corazón hoy es aquello con lo que hoy tenemos que presentarnos. Te necesito, Señor. Necesito ser curado. Necesito ser curada. Pues que Dios nuestro Señor, en su infinita sabiduría, nos permita buscarle solo a Él, vivir solo por Él y para Él. Y que en medio de cualquiera de las adversidades que estemos viviendo, en medio del a veces sin sentido que podamos padecer, nunca olvidemos el amor primero. Y nunca olvidemos que el amor debe de ser el único motor de todo lo que hacemos. Que Dios nuestro Señor nos ayude, queridos hermanos, que así sea. Por favor, permanezcan sentados, presentaremos nuestras ofrendas del pan y el vino, participamos todos cantando. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Aceptas, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino de estrecho la perfección evangélica, por Jesucristo nuestro Señor? El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Por eso unimos nuestras voces a los coros de los ángeles, cantando el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, de las familias Méndez Cilia, Méndez Guillén y Ondiveros Méndez, de Evangelina García León, quien se pone en las manos de Cristo Rey, de Serafina García Sosa, Seferina García Sosa, José González, Rubén Alán, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, de Alberto Sosa Aguilar y todas las almas del purgatorio. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por eso digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. Ese es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes se encuentran preparados, por favor acérquense para recibir la comunión. Thank you.
Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espiritual, para que siempre seamos fieles al llamado evangélico que nos has hecho por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de sus corazones y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesús sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Nos despedimos todos de la Virgen María, diciéndole, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre. Que Dios nuestro Señor quede con cada uno de ustedes. Que tengan un muy buen día.